Yo lo que pido es justicia, 30 años, la pena máxima, porque mató dos hombres que fueron de trabajo, serio, humilde y querido del pueblo. Fueron dos prendas, dos gente muy querido y muy serio y muy de trabajo. Yo soy la madre y fue, bueno, que una prenda vez que nos quitaron. Porque ese hombre nunca tuvieron problema ni con justicia ni con nadie. Y... De José Agustín Concepción, donde me ha condolido demasiado, porque si este señor asesinador de gente por celularcito, por porquería, hubiera ido donde mí, allá en mi casa. Yo he traído un par de celulares de Nueva York, de mejores precios que ir aquí toda mi hija. Y yo le podía regalar, no la vida de mi hijo, sino los celulares que quisiera, porque las condiciones mías no son para maltratarme a un familiar, después que yo sufrí tanto criando a mis 10 hijos. Y sí, estoy muy dolido, pero sí reclamo a la justicia que actúe con lo que crean que merece. Porque el vacío mío no se llena, no se llena. Mi nombre es Ramón Concepción, es Jesús. Alejandrina Remigio Hernández, soy la madre de Eudavio de Jesús Remigio. Eso fue domingo en la noche que él lo atracó primero, 18 de febrero. Le quitó su documento, le quitó el dinero que cargaba. Parece que lo estaba acechando en una quincena para quitárselo todo. De ahí él entró a Pedra Limpia, porque era un grupito. Era José Iván Betance. De ahí lo llevó, era tres esquinas, lo llevó a la casa donde el hijo mío vivía, Eudalio de Jesús Remigio. De ahí volví y me le entraron a Pedra Limpia. Y de ahí fue el lunes. El día 20 llegó y lo acechó en la que iban para el trabajo, él y José Agustín Concepción. Lo acechó. Y cuando iban, había contraria en la calle 5, ahí mismo José Iván Betance le mató a Chelo primero, le dio dos tiros a Chelo. Y ahí dice que fue en defensa propia ese mentiroso. El hijo mío le dio 9 tiros. Y en defensa propia no se le da 9 tiros a una persona. Y de ahí, después que mató a José Agustín Concepción, el hijo mío se bajó a recogerlo. Y cuando se bajó ahí mismo, le entró al hijo mío y le pegó los 9 tiros. Y después que lo mató, salió. Y entonces después llamó la policía. Y vio que se iba a entregar. Y entregó las dos armas de fuego que cargaba. Y dijo que lo mató a los dos. Alejandrina Remigio Hernández.